Gracias por continuar con nosotros y ahora las buenas noticias del entretenimiento, el arte y la cultura, que no son tan positivas para los amantes de la televisión colombiana. Para todos los que crecimos viendo en la pantalla chica, el gran Fernando González Pacheco, un inigualable presentador que Cartagena también recuerda. ¡Pacheco, quiere cacao! La muerte de Fernando González Pacheco, el primer animador de la televisión colombiana, a sus 81 años, a pesar de que no sorprendió, sí causó pesar y dolor en Cartagena, donde lo recuerdan con los mayores afectos, sobre todo en el gremio periodístico que creció junto con sus programas. Quien se traslada a su propia infancia, en el caso mío, tengo que encontrarme de Pacheco, porque fue en ese inicio de pronto de la televisión en mi pueblo, porque yo soy de un pueblo, San Pablo, cuando yo conocí y quise la televisión fue por Pacheco, con su programa Animalandia. Pacheco no solamente daba nostalgia, era de pronto el hombre de las mil caras. Pacheco era un tipo interesante, fíjese. Comparado de pronto con lo que hoy son los presentadores de televisión, Pacheco fue un tipo ingenuo, que nunca se creyó, que a pesar de ser lo que fue, de que no nació en Colombia, quiso demasiado a Colombia. No lo recuerdo como un gran personaje en la época en que comencé a darme cuenta de lo importante que era la radio. Fui un admirador de Pacheco porque fue el que le abrió el espacio a grandes espectáculos en la ciudad y Colombia, y especialmente a los payasos. Recordamos a los tres payasos que manejó durante Animalandia. La verdad es que lamentamos profundamente la muerte de este hombre que abrió un espacio en la televisión y en la radio cartagenera y colombiana. Yo de música no entiendo nada. Durante muchísimos años Pacheco fue visto en Cartagena en cuanto evento importante se realizaba. Unas veces en el concurso de belleza, otras veces en corridas de toros, en el festival de cine y hasta de vacaciones. Un hombre carismático, un hombre humilde, un hombre que siempre se identificó con sus dos apellidos, Fernando González Pacheco. A lo contrario de muchos animadores, muchos locutores que no se identifican sino con el primer apellido, siempre lo hizo Fernando González Pacheco y su identidad era Pacheco, el apellido de su mamá. Bueno, el primer recuerdo que uno tiene siempre es de Pacheco en la televisión colombiana. Pacheco fue el que nos despertaba los domingos, uno siempre se despertaba en Animalandia, eso era algo obligado, y después cuando uno creció los programas de Pacheco siempre eran los más, pues, sí, las entrevistas de Pacheco que hacía. Pacheco para mí es el mejor entrevistador que ha dado la televisión colombiana. Los más emotivos homenajes se esperan en las próximas horas, cuando se realicen las exequias de este querido personaje que por 4 décadas entretuvo a Colombia. Fernando González Pacheco siempre lo recordaremos como el inigualable, ese hombre que no tiene comparación dentro de la televisión colombiana, un polifacético presentador que se midió a todo. A él lo recordaremos siempre. Por otra parte, les cuento que se llevó a cabo el homenaje a Julia Salvis, una mujer que hace un aporte importante a la cultura de la ciudad. La fundadora y presidenta del Festival Internacional de Música de Cartagena de Indias, Julia Salvi, recibió un reconocimiento por el aporte que ha hecho desde la organización que dirige y la fundación que lleva el apellido de su esposo a la cultura de la ciudad. El reconocimiento a las empresas para que sigan trabajando y sigan aportándole a la ciudad lo que le están aportando para que siga creciendo y en todos sus proyectos puedan encontrar estímulos que le sirven a los ciudadanos para un mejoramiento de vida. La homenajeada exaltó la labor del festival que dirige, ratificando su compromiso con la denominada música culta como un gestor social. Ha sido construido justamente para presentar música clásica. Los programas que presentamos son hechos y fueron escritos para presentarlos en lugares como el teatro. Tiene todos los componentes que se necesitan para ser el centro de un festival. Expresó el alcalde que la gala de reconocimiento debe tomarse como un reconocimiento no solo a la homenajeada, sino a todas aquellas personas que diariamente le apuestan a las actividades culturales y artísticas de la ciudad como una estrategia de desarrollo integral.
Hasta aquí CNS Noticias. Gracias por acompañarnos. Soy Lady Rivero y les deseo un feliz resto de día.